amigos y amigas del Sistema Michoacano, ¿qué tal? Yo soy César López y es lunes. Es momento de hablar de lo que nos dejó el fin de semana deportivo. Arrancamos con el fútbol mexicano. El día de ayer conocimos a los finalistas de lo que será el torneo en el cual se está desarrollando actualmente nuestro balompié. Los Tigres de la Universidad lograron sacarle el empate a los Pumas y con eso sellaron su destino y ya están instalados en la gran final. Gabriel Matías Fernández adelantó a los universitarios allá en Monterrey y encendió las ilusiones. Sin embargo, una nueva expulsión, ahora de Pablo Benevendo, al 78, pues terminó por estancar las ilusiones de los universitarios de la Ciudad de México. Juan Pablo Vigón al 24 había puesto el marcador 1-1 y con esto 2-1 global en favor de los regiomontanos. Por otro lado, el América el día sábado cayó derrotado 2-0 con dos goles de Ángel Saldívar al 48 y al 87. Las Águilas del América se vieron francamente inoperantes, aunque tenemos que ser muy honestos. Había jugadores que estaban descansando, ya que el 5-0 que habían sacado en la ida, pues prácticamente tenía todo resuelto. Así que Jardine hizo que algunos de sus jugadores tomaran un pequeño descanso y solamente falta ver si esto no hace que pierdan ritmo de competencia. Sin embargo, la final del fútbol mexicano ya está lista. Tigres contra América, América contra Tigres. Hagan sus apuestas. Vámonos ahora al fútbol americano porque se desarrolló la semana número 14 de 18 con algunos resultados francamente de escándalo. Por ejemplo, los Jets maniataron a los Texans y les terminaron pasando por encima 30-6. Los Ravens sufrieron mucho para derrotar a unos aguerridos Rams 37-31. Los Santos le pasaron por encima a las Panteras 28-6. Las Panteras son probablemente el peor equipo del fútbol americano profesional. Los Bengalíes de Cincinnati 34-14 sobre los Colts de Indianápolis. Mientras que los Bucaneros derrotaron 29-25 a los Falcons e hicieron ver su suerte al líder divisional más débil de todo el fútbol americano. Los Browns lograron pasar por encima de los Jaguars 31-27 en un apretado partido donde reapareció el quarterback Trevor Lawrence. Los Bears lograron sacar un apurado y sorpresivo triunfo con marcador de 28-13 a los Leones, también con el regreso de Justin Fields. Los 49 de San Francisco lograron pasar por encima de los Seahawks 28-16, mientras que los Vikingos, en un partido rarísimo, con muy pocos puntos que parecía más de fútbol soccer que de americano, derrotó 3-0 a los Raiders de Las Vegas. Mientras que los Broncos de Denver hicieron lo propio 24-7 ante los Chargers. Los Bills de Buffalo parece que quieren regresar y después de tener algunas semanas verdaderamente para el olvido, ahora sacaron la casta y se impusieron 20-17 a los Jefes de Kansas, que están inoperantes en cuestión ofensiva y han sufrido mucho en los últimos encuentros. Finalmente, el partido de la noche enfrentó a unos Vaqueros de Dallas en contra de las Águilas de Filadelfia. Las Águilas, irreconocibles, terminaron cayendo 33-13 ante unos Vaqueros que se apuntan como un equipo que cierra bien la temporada y eso es de cuidado. Para hoy, ya lo sabíamos, dos partidos de lunes por la noche. A las 7:15 los Gigantes en contra de los Packers y a la misma hora los Dolphins frente a los Titans. Ya para finalizar, información muy llamativa, ya que el fin de semana todas las rotativas se pararon porque se dio el récord de un contrato de un deportista en cualquier equipo. Shohei Ohtani, el japonés que ha sido un verdadero espectáculo en las grandes ligas de béisbol, batea, también pichea y ha sido el baluarte de los Angels de Anaheim, logró obtener una cifra millonaria con los Dodgers de Los Ángeles, un contrato récord por más de 700 millones de dólares y 10 años. Ohtani este año, el 2024, que apenas va a arrancar la temporada, no va a pichar. Sin embargo, va a estar como bateador designado. Después de eso,
Solo el tiempo dirá hasta dónde puede llegar el gran japonés. 700 millones de dólares el contrato de Otani. Esta es la información deportiva, amigos y amigas. Los escucho muy pronto. Y estén seguros de que el miércoles tendremos muchos más resultados.